David. Aquí nos encontramos con la viejita que está cocinando. ¿Qué es lo que cocinó ahí, viejita? Choxí. ¿Ah? ¿Y quedó rico eso? Ah, cuidadito, pues. Mira que usted a veces se equivoca. ¿Y quién la hizo la comida? Yo la hice. ¿Usted la hizo? Ah, bueno, pues vaya, pues. Cuando mi madre María Lourdes llegó a esta ciudad sin a nadie conocer, cansada de tanto buscar un lugar donde a sus niños le pudiesen cuidar para así poder trabajar, se encontró con la casita de una humilde viejecita, quien aunque de bienes era muy pobre, tenía una riqueza infinita. Esa riqueza es Jesucristo, quien este mundo necesita. Ella sin dudarlo ni titubear le dijo, sí, la voy a ayudar para que usted pueda trabajar. Y así el tiempo pasó y fuimos creciendo poco a poco, y ese día por fin llegó. También recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Yo, David Castillo, soy testigo del trabajo y aquella viejecita, quien siempre me impulsó a seguir adelante. ¿Quieres saber su nombre? Su nombre es Victoria Escalante. Lamentablemente en el año 2021 partió de esta tierra hacia un lugar más bello, enseñándonos a perseverar siempre para que en aquel día nos encontremos en el cielo. Vivió su vida sirviendo a Jesucristo con devoción.